Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, soy Cristian, gracias por estar aquí presente. Hoy les presento 10 fragancias esenciales que debemos de tener en nuestra colección. Sé que no es fácil poder elegir en este mundo porque hay millones de fragancias, ¿no? Entonces, en esta ocasión te voy a presentar 10, de los cuales van a estar seleccionadas por categorías. Por ejemplo, pues dos de cada categoría, pero va a ser muy rápido. No vamos a quedarnos tanto tiempo porque si no el video será muy largo. Así que vamos a presentar dos por cada categoría, 5 categorías van a haber hoy y quizás más adelante hago otras más, ¿no? Comenzamos con las dos primeras fragancias que son esenciales y las categorías es de versátiles. O sea, estas dos fragancias versátiles debemos de tenerlos porque son esenciales en nuestra colección. Vamos a hablar de Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Esta es una fragancia que debe estar por fuerza, es que debe estar obligatoriamente, es una fragancia esencial en nuestra colección, por cumplidos, por versatilidad, como te dije, porque es muy amplia, rueda muy bien y sobre todo, como te digo, gusta a las chicas, una fragancia muy fácil, muy, digamos, llamativo, gusta a las chicas, ¿no? O sea, prácticamente es un aroma extraordinario, infalible también prácticamente. Y la siguiente es Sauvage, la versión Eau de Parfum, porque también recorre bastante todo el año entero, no es como lo de Toilette, que es un poquito más, se basa un poco más en las estaciones de calor, digamos, ¿no? Un poquito más ahí, pero aquí no, esto es la que tiene un poquito más de intensidad para recorrer más el año entero. Y qué te digo, imán, es un imán para las chicas. Sauvage tiene ese ADN que a las chicas le vuelven locas, ¿no? Entonces esto de aquí de igual manera también va a gustar muchísimo. Y vamos a hablar de versatilidad, o sea que estas dos esenciales de nuestra colección van a ir muy bien porque tienen pues esa cosa, ¿no? Mucha versatilidad y el plus que gustan a las chicas. Ahora vamos a la siguiente categoría. Bueno, la siguiente categoría es elegante. Ahora te presento dos esenciales elegantes que deben estar en nuestra colección. Comenzamos con Brioni Eau de Parfum Intense. Atención, Eau de Parfum Intense, no confundámonos con el anterior. Esto de aquí pues tiene esa elegancia, es refinado prácticamente. Poder usar esto pues te va a dar ese plus, como te digo, ¿no? Te va a dar una refinatura en ti. Eso es lo que te va a aportar, elegancia. Nude refinado, delicado y muy nítido sobre todo, ¿no? Porque comienza frutadito, ¿no? Pero el nude le da esa intensidad, digamos, ¿no? Para poder nosotros poderlo llevar muy bien de forma pues elegante y refinada también te va, ¿no? Te va a hacer, digamos, resplandecer este perfume. Es un gran perfume. Yo de hecho no logro, digamos, como te digo, asociarlo a otro perfume, no sé, pero es que tiene una, es muy muy elegante y sobre todo es muy agradable también. Es un oud, como te dije anteriormente, delicado, suave, no es un oud fastidioso, sucio ni nada de eso, medicinal, nada que ver de esas cosas. Un oud muy limpio, fresco al inicio con esas notas afrutadas. Y la siguiente, obviamente, pues vamos a hablar del grande clásico, el Dior Homme Parfum, ¿no? Sabemos que Dior Homme Parfum es uno de los perfumes más refinados que podemos encontrar y sobre todo elegantes en ocasiones especiales que podemos nosotros pues usarlo para poder estar bien con este perfume. Esto de aquí es un perfumazo, tiene prácticamente casi todo, tiene duración, tiene proyección, tiene estela, tiene una cosa, una brutalidad increíble. Dior Homme Parfum refinado, también tiene esa nota de oud también aquí presente y lo que tiene también es esa nota de iris que resalta también aquí en el perfume, ¿no? Pero tiene un cuerpo elegante que nos va a acompañar muy bien con una duración muy amplia prácticamente. Así que chicos, estos fueron los dos categorías de perfumes elegantes. Vamos para la siguiente. Ahora te presento dos para la categoría de perfumes frescos, ¿no? Fresco cuando ya hace calor, pues qué cosa podemos usar. Pues entonces te presento esta grande novedad de Acqua di Gio Eau de Parfum. Increíble, es una cosa muy encantadora, me ha gustado muchísimo este perfume. Es un aroma pues más moderno con respecto al anterior, tiene una similitud ligera, algo por ahí se presenta, pues el profundo aquí ligero, también está presente, digamos, entre comillas, también la esencia, digamos, una mezcla de las Acqua di Gio y sale esa fragancia, ¿no? Siempre tiene esa nota pues marina, tiene un punto ahí también de naranja, un punto cítrico aquí que pues le da un poquito más de dulcecillo al perfume y es una cosa maravillosa. Esto de aquí ha gustado muchísimo, tiene un pues el ADN del Acqua di Gio, pero encanta, encanta y sobre todo para las estaciones calientes, en calor, pues lo veo muy ideal, muy, porque es una de esas fragancias que se usan pues para salir fácil, no te complicas, ¿no? O sea, una maravilla, es una gran maravilla este nuevo descubrimiento de Acqua di Gio Eau de Parfum. El siguiente, Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Aquí ya cambiamos un poquito de ambiente, ¿no? Porque aquí ya nos basamos más en las notas cítricas, ¿no? Eso es lo que nos va a reflejar más. El pomelo, un pomelo muy brillante,
picante, una bergamota acompañada que la acompaña aquí también muy chispeante. O sea, son notas frescas cítricas que a quien no gusta lo fresco y lo cítrico, sobre todo pues en esas temporadas de calor. Un puntillo dulce también va a estar aquí presente, o sea, un aroma espectacular que nos rinde muy bien en verano, vamos a disfrutar, gusta también como siempre, tiene ese aporte también de cumplidos aquí también, es una cosa también muy maravillosa, encantadora para poder usar en ese ambiente caluroso. Vamos con la siguiente. La siguiente categoría es dos perfumes para ir de fiesta, ¿no? Pues te presento. El primero, Alfred Dunhill Icon Racing. Increíble, fantástico también es estar aquí, muy muy alegre como perfume, para ir de fiesta lo veo súper mega ideal y sobre todo si eres joven pues aún más todavía porque aquí hay unas combinaciones de fragancias en su interior que te da a ti una alegría increíble, te va a resplandecer alegría este perfume y sobre todo para la fiesta va a ser muy ideal porque gusta, tiene ese aroma que gusta, encanta, atrae sobre todo el perfume, ¿eh? Esto de aquí, un aroma que cuando uno huele atrae, para ir de fiesta va a ser muy muy bien, una fragancia recomendada para ir de fiesta, sobre todo muy juvenil. Y la siguiente, pues vamos a ver, es Jean Paul Gaultier Le Beau, la versión Le Parfum. Esto de aquí es un poquito más, tiene más, digamos, más cuerpo con la versión la Eau de Toilette, pero de igual manera siempre está presente ese coco, ¿no? Ese coco aquí, pero es un coco acompañado con una nota un poquito más amaderada, ¿no? Pero hace un poquito más intenso y sobre todo con una buena duración. Te va a acompañar muy bien en las noches, en las salidas, con amigos y todo eso. Vas a ir a bailar y todo lo como quieras. Muy buena fragancia, con un gran aroma y un encanto también en su interior, que gusta sobre todo también a las chicas. Sabemos que Jean Paul Gaultier tiene esas fragancias, ¿no? Esos plus que gustan a las chicas de manera increíble. Madre mía. Vamos con la siguiente. Y la última categoría que te presento son dos perfumes con poder. A ver, te presento el primero. Es Santal Royal de Guerlain. Esto de aquí es un combo oud rosa impactante. Eso es, te va a dar poder, te va a dar esa iluminación de un gran jefe, de un empresario, digamos, ¿no? De esa manera que tú vas a dirigir a todos, ¿no? Es poder prácticamente este perfume. Tiene esa fuerza, ese carácter que uno que huele, te siente y tú vas a dar esa impresión a la persona, ¿no? O sea, es un aroma muy, muy resaltante. Tiene también su punto fuerte porque también tiene su duración, tiene su proyección. O sea, es un gran aroma para poder disfrutar, sobre todo si eres digamos, ¿cómo te digo? Uno que está, digamos, en la cabeza, ¿no? Que es el que manda, digamos, a los demás. Con esto vas a resaltar más ese liderazgo que vas a tener, ¿no? En ti. La Guerlain de Santal Royal, un aroma espectacular. Combo root osa, uterosa, fantástico. Y la siguiente es de Acqua di Parma Leather. No puede faltar esto de aquí. Es una joya, el cuero más refinado, más limpio, un cuero porque tiene esa parte de la colonia clásica italiana aquí en su interior, pero después entra esa nota de cuero, ¿no? Un cuero limpio, un cuero, digamos así, muy bien resaltado, pero de una manera que es tan natural que tú dices, oye, pero este es un cuero nítido, un cuero fabuloso, que tú hueles y dices, sí, esto es un gran cuero, de eso, uff, madre mía, increíble, increíble, sí. En sí es una fragancia muy impactante, ¿eh? Un poder aquí vamos también a resaltar nosotros con Acqua di Parma, que es como si fueras tú el gran jefe, digamos, ¿no? De la empresa, el que está ahí en la cabeza del superior de todos y el que dice tú sí, tú no, tú esto y el otro, el que comanda y todo eso. Esto es Acqua di Parma Leather, una gran fragancia, un perfume, digamos, que tú no vas a pasar desapercibido con esto, porque vas a oler a un gran cuero refinado, lujoso también a la vez. Un poder increíble en esta fragancia, uf, una maravilla, sinceramente. Acqua di Parma Leather es una cosa impresionante, es de esas que te quedas boca abierta y increíble. Bueno chicos, esto fue todo lo que estas 5 categorías que les he presentado. Quizás más adelante pueda que haga otras 5 más, ¿no? ¿Quién sabe? Con otras, pues no sé, vamos a ver ya qué puede pasarme por la cabeza. Y espero que les haya gustado, ¿no? Estas propuestas que les he mencionado. Como siempre, desde aquí de Roma les invito a que se suscriban al canal para que sigan apoyando, que eso es muy importante, chicos. Comenten abajo qué otras fragancias podrían haber estado aquí. Sé que podrían haber estado millones de fragancias, pero el video sería muy largo, así que yo le he hecho una cosa, un resumen bien restrecho para poder, digamos, presentar estas fragancias, ¿no? Así que desde Roma, amigos, les mando un gran saludo, un buen abrazo y nos vemos al siguiente video. Hasta la próxima, amigos.